Hola, hola, mis tejedoras. Hoy nos vamos a tejer este jersey de moda que habéis visto muchísimo en Pinterest, en cualquier página. Si buscas algunos jerseys de moda o suéteres que hay ahora son populares, pues uno de ellos que podéis encontrar es este de rombos que acabo de hacer. Y pues precisamente este vídeo va a salir sin esperar tanto tiempo porque creo que mientras dura la tendencia lo podéis ver y podéis tejer también. Podrás tejer de cualquier lana que te apetezca, pues más importante como siempre, estoy un poco hablando, más importante como siempre es por supuesto hacer tu muestra de tensión, digamos este rombito que hay. Y cuando haces la muestra de tensión, si sigues mis explicaciones, yo creo que cualquiera podrá tejer. Bueno, el fallo que había en el vídeo no es que falló, es que me ha fallado mi teléfono. Ya he perdido todos los datos, todos los vídeos que tenía y tenía más o menos hasta el mitad, digamos, esta parte grabada. Pero al perder todo y no guardar los datos, pues bueno, me da pena. Pero lo que vais a ver, pues sí que os mencioné este, lo que he perdido el teléfono. Lo que vais a ver es, por supuesto, a ver, os explico cómo se teje. Claro, no voy a montar puntos, no voy a tejer después, pero bueno, intenté explicar más entendible posible para que entendáis cómo distribuir todo y cómo tejer. Por ejemplo, veis estos rombos que justo está centrado, aquí justo está por los hombros, aquí todo coincida por parte trasera, si podéis observar también. Y única cosa, este rombo, veis, se ve bonito, pero si cuando vais a ver pues el vídeo, si puedes prescindir incluso de esta parte y tejer con el punto liso. Las mangas, como veis, hice 3/4. Yo no quería mangas largas porque está tejido de lino, es más o menos para primavera, verano o días un poquito fresquitas. Lo que podéis hacer es también después, pues mangas a vuestro gusto, cómo tejerlo. Yo os explico cómo distribuir también, cómo distribuí yo marcadores en los rombos también, para que todo, bueno, se ve más o menos bonito y que te parezca de fábrica. Y también detalle importante, me acerco un poquito aquí en el cuello, ¿veis? Este es detalle importante. Si vais a ver en Pinterest, fijar en este detalle porque parece un pilín torcido. Un pilín torcido va porque este es número impar de puntos y al dividirlo siempre tienes que esconder un puntito aquí. Pues también os explico qué tienes que hacer para que no se note esta diferencia y para que este, digamos, separación va justo por el mitad. De verdad, es el cuello pico. Pero veis, es, quizás depende de la lana que tejes, ya ha salido un poquito, como se ve, un poquito redondo. Esto ya también. Vais a ver la medida del cuello. No os aconsejo hacer más profundo. Yo creo que cogí unos 15 centímetros. ¿Por qué no aconsejo? Porque te va más despechugada, digamos así, te bajará aquí el escote. Así que el patrón está distribuido en función de la lana. Y si tú tejes, si tú quieres tejer para otra talla, digamos, este ya he calculado en función de unos 51 centímetros. Mi talla es una M, digamos, L ligera también puede ser. Pero lo que puedes hacer es hacer separación aquí, entre los rombos. Aquí, aumentar aquí un par de puntos. Digamos, no tocar los rombos, dejarlo como está y distribuirlo aquí. La verdad, no sé si comenté de patrón, porque como estoy hablando ya me salen las palabras. Pues vale, una cosita más. Si tú tienes dificultades y quieres tejer fila por fila, tengo un patrón creado, pues, con acceso a este vídeo y también acceso a las esquemas de este jersey. Esquemas incluye toda la parte, puedes tejer por separado también con las esquemas, por separado la parte delantera y la parte trasera y las mangas. Las mangas tanto puedes elegir o tejer desde abajo hasta arriba y luego coserlo o hacer como yo desde arriba abajo en función de los puntos que haya aquí y tejer abajo en circular. Yo he tejido aquí, hasta aquí, he tejido en circular.
y por aquí, parte delantera, parte trasera por separado y mangas en circular. Muchos van a preguntar si puedes tejer a palillo con agujas rectas. Pues sí, puedes hacerlo, pero cuando ya voy a explicar es simplemente coger la mitad de las medidas. Y cuando vas a tejer por separado, el matiz más importante en cual tienes que fijar es, por supuesto, estos laterales. ¿Veis? Aquí rombo coincide y aquí también coincide. Este es importante. Por eso digo que podéis, si tejéis con agujas rectas, podéis solamente utilizar estos tres rombos y prescindir de estas. Esto te ayuda a no equivocarse a nivel que te vas a tejer. Y digamos, si tienes un poquito experiencia y todavía no estás segura, te aconsejo prescindir de estos rombos, porque esto sí que hay que tener atención para que coincida todo luego a nivel cuando si vas a tener costura. Esto sí, por eso aconsejo prescindir, solamente tejer tres aquí, tres aquí. Y para tallas más anchas aquí, debajo del vídeo vais a encontrar este patrón. Es de pago. A ver, yo no pongo estos precios excesivamente altas porque en este caso es solamente el patrón. Te explico más o menos lo mismo que explico en vídeos, sin incluso un poquito menos, solamente los pasos determinados. Yo creo que de este patrón es más importante que hay. Es, por supuesto, el esquema que podéis encontrar para seguir tejiendo fila a fila. Y pues vale, suficiente bla bla. Os deseo felices creaciones. Empezamos a ver vídeo y empezamos a crear. Y estamos aquí en la mesa, chicas. Yo cuando ya empecé a tejer este jersey, pues lo que pasa, ya tenía hasta la mitad, digamos hasta la mitad de jersey, grabados los vídeos, se me estropean el teléfono y yo pierdo todos los datos. Así que no tengo más remedio que empezar a explicar de nuevo. Pues no podré ya explicar cómo comienzo, pero bueno, los explicaré pues aquí por escrito y pues espero que vais a entender y cómo distribuir todo, más que nada para que cuadren todo. Yo voy a tejer de esta lana. Si vives en otro país, no te preocupes, puedes siempre encontrar sustituto. Si vienes a alguna tienda, pues pones la regla y la hebra sobre la regla y unos 3 milímetros que tiene que tener grosor de este lana. Yo voy a tejer con agujas 3,5. Mi muestra de tensión es esta. El rombo os dejo debajo del vídeo que yo os aconsejo practicar antes cómo se teje. Única diferencia que es el rombo grande. Yo voy a utilizar el rombo de 15 puntos y 28 filas. Ahora os dejo la esquema que podéis descargar, imprimir la pantalla y tenerla a mano. Donde está X significa que se tejen dos puntos juntos, donde está U significa que es un aumento y donde está 2X significa que se teje tres puntos juntos. Y ahora vamos a ver este rombo. Veis, este es el U, estos son dos puntos juntos, son los X. Y aquí tres puntos juntos. Es único sitio donde hay tres puntos juntos. Y el resto con punto liso. Pues tú haces tu muestra de tensión, laves, estiras, lamidas. Y después vas a empezar con cálculos. Pues vamos a pasar con los cálculos. Aquí no voy a empeñarme mucho con los cálculos. Voy a poner medidas. Yo tengo talla una M ligera L. Así que puede valer si te gusta prendas oversized. Para talla S también te puede valer. Puedes utilizar mis cálculos perfectamente. Nos hace falta ancho de jersey, que voy a tener 51 centímetros. Largo, alto de jersey, en mi caso 54 centímetros. Y puedes traducir de momento todo en puntos y filas. Pues mis 51 centímetros son 84 puntos. Multiplico por 2 porque en este caso voy a tejer hasta la sisa en circular. Y me salen 168 puntos de momento hasta aquí. Pues bien, también calculo el largo del jersey. En mi caso 54 centímetros son 135 filas total. Siempre luego ajusto un poquito, pero bueno, de esto no preocupamos. Tú siempre puedes ajustar, tejer más largo, hacer la sisa más grande, etc. La sisa en mi caso son 20 centímetros.
si te quieres que te sienta así un poquito suavecito, bueno, que no sea muy apretado, pues es a mi gusto, tamaño óptimo. También puedes, si quieres hacer más estrecho, unos 18, 22 ya es, bueno, a ver, mucho. Si quieres un pelín oversize, puedes aumentar 2 centímetros. Y son 52 filas. Y también vamos a formar inclinación de hombros, son 4 filas. Este número pues, se puede utilizar para todas las tallas que habrán. Si quieres hacer modificaciones así, tú modificas, pero esta deja así fijo. También hueco para el cuello, yo en este vez he dejado unos 16 centímetros y traducido en puntos. El hueco para escote, en mi caso, 15 centímetros y son unas 36 filas. No te aconsejo hacerlo más escotado, más que nada porque va a estar mucho más abierto. Pero si te gusta, por supuesto, puedes aumentar. Pero 15 es tamaño óptimo para las prendas. Y pues nada más. Primero, ¿qué vamos a montar? Voy a montar 168 puntos. Bueno. Lo he montado ya, he tejido. Y voy a tejer punto elástico. Para esta vez no he utilizado punto elástico uno por uno, sino he utilizado este punto elástico. Cómo tejerlo también tengo en mi canal, dejo debajo el vídeo que puedes practicar antes de tejerlo. No es lo mismo tejer con ida y vuelta que tejer en circular. De ahí está escrito en el vídeo. Me parece absurdo enseñar cuando ya hay vídeos grabados y cómo se tejen las cosas. Pues primero, 14 filas con punto elástico. Pues bien, antes de que empiezo a explicar, también quería comentar. Muchos van a preguntar si puede tejer con agujas rectas. Pues sí, tú puedes tejer agujas rectas utilizando solamente las mitades. Dificultades con agujas rectas tú podrás encontrar en laterales para cuadrar bien estos rombos. Y para tener costura, por supuesto, también tú tienes que saber que cuando vas a hacer la costura, que justo tiene que coincidir con el centro y que te cuadra todo. También otra opción. Tú puedes tener menos rombos, no hacer por laterales. Entonces, sí, cuando te vas a tejer, aquí solamente estará punto liso, por ejemplo. También puedes hacerlo. Y quien tiene dificultades, yo tengo en venta las esquemas escritas de parte delantera, parte trasera, las mangas y todos los puntos distribuidos. Y luego, en función de la talla, si quieres jugar un poco, siempre se puede aumentar entre los rombos. Siempre me apetece decir hombros, no rombos. Pues bien, he tejido unos 5 centímetros de punto elástico. A ver, esta lana ahora está así, pero cuando se lava se estira muchísimo. Y este es mi punto elástico. Después de punto elástico, estoy pasando al punto liso. Y si yo quiero este punto elástico, por cierto, número total de puntos tiene que ser divisible entre 3. Es importante, entre 3. Si no te cuadra, pues aumenta un poco los puntos o disminuye. Después de punto elástico, me voy a pasar a tejer, pues ya el dibujo principal, como he distribuido. Para todas, para todos, pues para que me cuadra así el dibujo. Y rombo termina así, en esta forma. Aquí me sobraban 8 filas. Entonces, 8 filas tejer con el punto liso. Tú tejes 8 filas con punto liso y luego empezamos a distribuir los rombos. Y este es mi lateral de la sisa. Y aquí, este es mi primer rombo. ¿Cómo vamos a hacer? En mi caso, como ya tengo estos puntos, y si tú tejes como yo, pues sin calcularlo mucho, pues yo quería que, bueno, quería, empecé a dibujar los rombos con rapport de 15 puntos, aquí son 15 puntos, ya he llegado, digamos, a dibujo óptimo, que entre los rombos tengo que tener 6 puntos. Entonces, total número de puntos me cuadra a la perfección. Si no, bueno, 84 puntos justo me cuadran aquí.
Tengo un rombo, seis puntos, rombo, seis puntos, rombo, seis puntos, rombo, seis puntos, rombo. Pero, claro, esto cuando tejo y tengo el rombo en la mitad. Cuando ya inicio, te aconsejo utilizar marcadores. Tú pones primer marcador donde se inicia la fila. Aquí, justo, ¿veis? Pongo inicio. Pongo marcador. Cuento 21 puntos. Pongo otro marcador. Cuento 21 puntos. Pongo otro marcador. 21 puntos. Otro marcador. Es decir, mis rombos empiezan aquí, justo donde está marcador. Justo después de marcador va a empezar el rombo. Pues, cuando ya te inicies primera fila y te pones marcadores, pues aquí enseguida empiezas la fila. Haces aumento, dos puntos juntos, mirando a la izquierda. Tejes tus 21 puntos, haces aumento, dos puntos juntos, mirando a la izquierda. Otra vez 21 puntos, pues un aumento, dos puntos juntos, mirando a la izquierda. Y así lo sigues. Y después de esto, ¿qué tienes que seguir? Simplemente la esquema para saber cómo, pues, dónde, hasta dónde teje. Cuando ya tengo entre aumento o disminución aquí y disminución seis puntos, esto significa que ya en siguientes filas tengo que cerrar el rombo. Por eso os aconsejo practicar antes el rombo, aunque este está tejido con ida y vuelta, pues en circular se teje igual, simplemente intercambias sentido de los puntos para que no estén cruzados. Si estén cruzados tampoco pasa nada, porque ya puede dar también un toque original al labor. Esto ya eliges tú. Y pues cada rombo que tengo, este son 28 filas. Cuando se termina el rombo, empieza a repetirse el mismo rapport. Como veis, hasta la sisa, yo tengo un rombo, otro rombo, y aquí como el inicio, pero tampoco se inició. Así que aquí tengo estos como dos rombos, así, más o menos, visualmente. Y por otro lado, me coincide también. La diferencia será un poco en esquema. Porque aquí en lateral los rombos, si aquí hago tres puntos juntos, me cae pues por este lado del labor. Por, no sé, esta es mi delantera, esta es parte delantera. Pero cuando hago aquí por otro lado donde está la sisa, ya me cae por el parte trasera el labor. Así que esto hay que tener en cuenta para cuadrarlo bien. Cuando ya tengo mis 68 filas, aunque aquí podéis ver cuando ya he calculado cuántas filas tengo que tejer. Antes aquí yo tenía 50 filas de mi sisa para la manga, pero he decidido tejer 52 filas, más que nada es por el rombo. ¿Por qué? Porque justo quiero terminar el rombo y ya luego hacer inclinación sin nada. Si no, este rombo me subiría por aquí y pues nada, cuando ya tejes con vueltas acortadas, tú puedes liar. Así que hice que todos mis cálculos hacen así, que el rombo termina justo aquí, en mis filas. Entonces aquí ya tengo dos filas más aumentadas. Por eso aquí no quería distraer ni nada, sino tejer las mismas 68 filas. Por eso aquí en realidad tenía que estar 52. Cuando resto todo para saber filas que tengo que tejer aquí, resto número total de filas, resto punto elástico, resto mi sisa, resto inclinación y sé este número. Pues yo tenía que tener 66 puntos, pero al final, pues nada, este es, no vale, total 68 filas. Pues tejemos 68 filas recto. Estas 68 filas, a ver si voy a subir un poquito. Estas 68 filas. Después, ¿qué tienes que poner? Marcadores. Marcadores para saber dónde está tu parte delantera y parte trasera. Cada lado yo tengo 84 puntos. Entonces, mi parte trasera, a ver, os voy a enseñar ahora, es mi parte trasera. Después de la sisa,
tengo 84 puntos. No me cabe todo en la cámara, por el otro lado lo mismo. Pues, para que en mi escuadra dibujo, primero vamos a tejer la parte trasera. Este ya, de verdad, no me hace falta porque aquí está ya separado. Y yo tejo parte trasera. Esta parte trasera, como veis, en laterales hay rombos. Hay rombos y algunos huecos entre los rombos. Por este lado también. Aquí, cuando se teje los rombos, habrá que hacer ciertas manipulaciones, más que nada para que cuadre y sea simétrico este lado de la manga y este lado de la manga. Antes de esto simétrico, pues bien, cuando ya vamos a empezar a tejer esta parte de espalda, vamos a hacer 4 aumentos por un lado y por otro lado. Estos aumentos hago en la fila 11, 21, 31 y 41, es decir, 1, 2, 3, 4 aumentos. Por un lado y por otro lado. Pero mi dibujo, como les expliqué, este rombo está como por detrás, cuando ya empiezo a tejer este lado. Y para que me cuadre todo, en principio, veis, aquí se empieza, creo que con 2 puntos aumento. Esto todo depende como tú quieres. 2 puntos aumento. Ya empecé a tejer un ajuste que yo hice en la fila número 23. Me tocaba ya disminuir el rombo, es decir, hacer aquí, creo que es este, el primer rombo, sí, aquí ya tenía que hacer alguna disminución, aquí me tocaba hacer como puntos juntos, 2 puntos juntos, cuando termine el rombo hacer 3 puntos juntos. Yo no hice estos puntos, simplemente hice pues aumento, y tejí estos 2 puntos al final, más que nada para que me cuadren todos los rombos. Rombo aquí, rombo aquí, para que sea número igual de puntos desde los extremos. Este número igual de puntos aquí, y en la fila 25, veis, también me tocaba hacer aquí 2 puntos juntos, pero no quería hacer, hice aumento y tejí 1, 2, 3, 4, 5 puntos que me quedan. Porque yo empecé aquí tejiendo 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y quería que me cuadra, pues 5 puntos aumento, 5 puntos aumento. En esto sí que hay que fijar. Si te parece muy complicado y tú estás viendo este vídeo antes de tejer, también te puedo aconsejar prescindir de estos rombos laterales, es decir, no tejerlos, tejer solamente aquí 3 rombos, atrás 3 rombos, y todo esto con punto liso. Entonces no te hará falta cuadrar nada por aquí, no te hará tantas complicaciones a la hora de tejer, y pues labor que vas a tener, pues mirad, estos justo 3 rombos, y aquí en laterales tú podrías tener simplemente punto liso, aquí, y por otra lateral también punto liso. A mí me sale como los zigzags. Si también te parece complicado, puedes comprar la esquema donde está todo dibujado fila por fila. Pues bien, y cuando llego a mi parte trasera, ya pongo marcadores. Mis marcadores, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 puntos. 27 puntos, no 26. ¿Por qué 27? Como aquí hice manipulaciones en fila 23 y fila 25, no cerrar 3 puntos, sino tejer aumento y luego los puntos, tejer aumento puntos, se me aumentó labor en 1 punto. Y este punto justo me cuadra, es decir, este es mi centro de mi jersey, como debe ser, aquí son 3 rombos, este es centro de mi jersey, pues 13 puntos por un lado, 13 puntos por otro lado. Y este es punto central justo, entonces en mi caso, este es puntito central que dejo para el cuello.
Alrededor del cuello yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 puntos. 33 puntos que tengo en cada hombro. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Es donde ya he parado, porque ya he tejido mis 52 filas. Pues en la fila 52, porque es la fila de vuelta, es decir, ya estoy por este lado tejiendo. ¿Qué hago? Pues vamos a tejer vueltas cortas. No vamos a atacar el cuello. Digamos, los puntos de cuello voy a dejar abiertos. Nos vamos a tejer por separado un hombro y otro hombro para formar un poco de escote trasero. Sabes, chicas, ya he tejido varios jerseys o varias prendas así rectas, y por mi experiencia os digo que es mejor hacer un pilín escote trasero. Es mejor. Pues estos 33 puntos divido en tres partes. A ver, voy a dividir con otro rotulador. En tres partes. Por ejemplo, aquí 10, aquí 10 y aquí 13 puntos. Pues bien, cuando ya tejo última fila 52, vamos a ver este lío de que tengo con agujas. Cuando tejo esta la fila, dejo al final 2, 4, 6, 8, 10 puntos. En punto número 11, ¿qué hago para formar inclinación? Quito este punto, doy la vuelta. Es decir, últimas cuatro filas, yo no voy a tejer ya ni rombos ni hacer aumentos, simplemente será punto liso, porque no quiero complicarme un poquito la vida. También puedes hacer hombros rectos, pues sí, pero si tú quieres que la manga se cae bien y no se levanta así, en esta forma, porque si vas a poner se levantará, bueno, a veces sí, a veces no, pues que os aconsejo hacer inclinación de hombros, más que nada porque se ve más bonito. Si no, puedes tejer recto y cerrar los puntos. Pues vuelvo, tejo mis puntos. Esto es mi primera fila. Este es el momento más aburrido, me parece, para ver en los vídeos cuando una persona teje fila por fila. Pues bueno, no es mi caso. A ver, chicas, sabéis que me da mucha rabia que he perdido vídeo, que estaba enseñando. Pero bueno, espero que se entiende. Vale, doy la vuelta. Mi fila número 2. Tejo los puntos de vuelta. A ver, también tengo que dejar 10. ¿Veis este hueco? Esto donde hemos dejado 10 puntos. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces este punto tendré que rodear. Me falta tejer 3 puntos. Vale, esta es mi fila número 3. Ups. Y la fila número 4, ¿qué hago? Pues siguiendo hasta el final de la fila. Pues esta fila la tejo. Esta es inclinación muy pequeña que hice de los hombros. Son 4 puntos, es muy, muy pequeñita. Normalmente hago, bueno, a veces hago más, depende del labor. A veces hago 6 filas. Vale, este es mi cuello. Y ahora hasta el final de la fila. ¿Cómo se teje hasta el final de la fila? Pues se teje. Y cuando llegas al punto que esté rodeado, yo dejo también puntos abiertos. Todavía no hemos llegado al punto rodeado.
se levanta la hebra, se pone aquí y se teje con el punto revés. Igual cuando llega esa siguiente hebra, levantas la hebra, subimos y tejemos con punto revés. Y llegamos hasta el final de la fila. Y así se forma inclinación de hombro. Tú, si quieres, incluso puedes cerrar los puntos. Yo más que nada no cierro porque quiero unir los hombros con el ganchillo. En realidad, esta hebra ya no me hace falta. Ya puedo cortar y nos vamos a otro lado del hombro. Ya estoy en otra parte de rombo, hombro y rombo, madre mía, trabalenguas. Pues introduzco la hebra y pues tejo mi primera fila, que es de ida. Por eso digo, es importante cuadrar todo el rapport. Tú, si, bueno, a ver, yo sé que las chicas, algunas chicas no quieren comprar esquemas, quieren enterarse y pues es más que nada, pues abrir la hoja de Excel y dibujar vuestros rombos y vuestro modelo. Esto también puedes hacerlo si dedicas el tiempo como yo, pero lo vas a tener y si no quieres, pues ya en venta está ya patrón de este jersey. Hoy me he pasado. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10 puntos que dejo. Entonces este tendré que rodear hebra adelante. Mi segunda fila. Dejo puntos de vuelta. Es aburrido, ¿no? Ver cómo teja otra persona. Vale, la ida otra vez es fila número 3. Tejo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A ver, y aquí 2, 4, 6, 8, 10. Vale, aquí el punto número 11. Rodeando, es mi fila número 4, estamos volviendo y tú dices, ¿se acabó? No, aquí va a estar una filita más, no es ningún error y no te va luego a descuadrar nada, todo se verá bonito porque cuando vamos a tejer por otro lado, se recompensa otro lado también con una fila de menos, bueno, una fila justa, número 4 y una fila de más, número 5, más que nada por inclinación de hombros. Y la fila, última fila, pues hasta el final. Y dejamos los puntos abiertos. Yo quizá voy a pasar a guardapuntos. Aquí levanto la hebra así delante, pongo sobre la aguja y tejo el punto derecho. Sigo tejiendo hasta otro lado. Levanto la hebra y tejo punto derecho. Sigo tejiendo hasta finalizar la fila y corto la hebra. No me hace falta porque luego ya voy a tener la hebra por el parte delantera. A ver, esto y último punto. Y esto no me hace falta. Pues voy a guardar en guardapuntos y ahora os enseño mejor. Pues bien, este es lo que me ha salido por la parte trasera. Este es el hombro. Esto será otro hombro
que ya dejo en espera. Y vamos a pasar a la parte delantera. Mi parte delantera está aquí. Lo que te aconsejo, como este es justo el centro, tú tienes que poner el labor y te aconsejo poner marcador ya en centro del labor. Es decir, yo tengo 84 puntos, entonces entre 2 son 47, creo que, si no me equivoco y calculo bien, 47 puntos, 47 puntos. Este indicará el centro, pero bueno, cuando ya llegamos al escote, a este escote, pues no te preocupes porque ya, ya te enseño cómo poner marcador para que todo cuadra a la perfección. Pues como siempre, yo no voy a enseñar cómo se teje ida y vuelta, sino os voy a enseñar ya el trozo hasta escote. Entonces, ¿cuántas filas hay que tejer? Si mi escote son 36 filas, total yo tengo aquí 56 filas. Entonces 56 menos 36 son 20, ¿no? Entonces 20 filas, primeras 20 filas aquí. Estas filas que vamos a tejer recto. 20 filas. Entonces lo que haces es sigues con tu punto de fantasía, con los rombos, como has terminado. 20 filas y nos vamos a ver en la fila número 21 cuando ya vamos a tener el escote y voy a explicar cómo se teje y cómo se disminuye, etc. Perdón, perdón, me equivoqué hablando. Vamos a tejer no 20 filas, sino 18 filas porque ya más que nada estas dos filitas que he añadido más que cuadran es aquí arriba, no aquí abajo. Entonces 18 filas. Y el escote será unos 38 filas. Ya está. Así mejor. 18 y 38. Es más que nada por el rapport del rombo y para cuadrarlo. Para que aquí en apertura no estará tan cerrado el rombo. Y que apertura empiece, por ejemplo, por aquí, no por aquí. Pero bueno, este ya a gusto de cada una también. Ahora atención chicas, con el rombo en el medio, ya estoy en la fila número 17, 18 será la última y vamos a hacer separaciones. Pero en la fila 17, ¿qué vamos a hacer? Como rombo tiene número impar de puntos aquí, para que luego sea bonito nuestra división, digamos por un lado y por otro lado, para no disminuir aquí los puntos que nos sobran, y no dejar así, pues esta disminución aquí será un punto, aquí no. Lo que vamos a hacer, no vamos a disminuir por este lado nada. Bueno, en caso si te tejes como yo y los rombos te coinciden, tienen que estar en la fila 18. Si no coincide, pues bueno, has tejido un poco distinto y si tu distribución es distinta, vas a llegar a, pues, al mismo problema. Cómo separar luego para cuello V, para que sea todo bien cuadradita y que no se nota nada. Porque si voy a hacer división aquí, veis, es número en par de puntos, pues nada, no será bonita. Aquí se va a ver esta disminución de un punto, pues para quien no importa este dato, puede hacerlo. Pero bueno, si quieres hacer bonito, así, bueno, cuentas tus puntos, bueno, 84 entre 2, y pues este número en par de puntos, yo que hago aquí es aumento, no hago disminución de dos puntos, sino este rombito tejo así, por un lado disminución y por otro lado, bueno, por un lado sin disminución, perdón, y por otro lado sí hago esta disminución justo en el centro. Y vamos a ver qué me sale, ahora tejo un poquito. Y ahora mi marcador justo está, veis, tres puntos por este lado, tres puntos por otro lado. Y siguiente fila con 19, cuando ya voy a explicar, pues ya empezamos con disminuciones por ambos lados. Y aquí justo en el centro será muy, muy bonito. Aquí no se ve que el rombo está irregular un poquito, pero por lo menos ya aquí la simetría sí que vamos a mantener. Y ya cuando has terminado, has vuelto, pues ya empezamos separación, en mi caso a partir de la fila número 19. ¿Cómo vamos a hacer disminuciones? Pues disminuciones aquí
vamos a hacer en cada segunda fila antes que tengamos 33 puntos. Pero ojo, que no olvidamos aumentar estos puntos por ambos lados para que sea todo simétrico. Y fijaros por la simetría. Aquí quizás desde este lado habrá que dejar pues sin tejer algún puntito por este lado para que sean así los puntos simétricos. ¿Veis? Aquí tengo de momento 3 puntos disminución y aquí solamente tengo 2 puntos disminución. Ya en fila 23 no voy a disminuir aquí el punto para que luego los rombos me cuadran. Pero bueno, estos son pequeños ajustes, hay que fijar. ¿Y cómo voy a hacer disminución? Pues este, en teoría, ya mi primera fila, pero yo sigo contando desde la fila número 19 para no descuadrar todo. Entonces, primero tejo lado este derecho, por mi lado. Llego hasta el punto central. ¿Veis? Aquí hay 3 puntos y, pues bueno, aquí ya hice disminución. Perdón, bueno, no voy a hacer. Este es rombo. Este es mi rombo. ¿Qué hago? Pues sigo tejiendo rombo, aumento, disminución y llego hasta el centro. Tengo que hacer disminución. Los puntos están mirando a la izquierda y en este caso quiero que miren a la derecha. También se puede hacer a la izquierda. Entonces disminución será así. Pero bueno, sí, se puede hacer así incluso. Así estará simpático también. En realidad, disminuciones se puede hacer después de segundo punto, tercero, cuarto, después de así los puntos. Se puede dejar varios puntos y luego hacer disminuciones. Pero en este caso, pues voy a hacer que disminución mira a la izquierda. Entonces, introduzco aguja y pues hago mi disminución. Mi fila número 20, pues tejeré como antes. Única cosa que aquí voy a hacer es no tejer este primer punto, sino quitar este puntito y tejo mi fila número 20. Y ahora 21, os otra vez enseño disminución. Vale, es mi fila número 21. Aquí ya no voy a hacer ni aumentos ni disminución en este rombo, se acabó. Entonces tejo estos dos puntos que haya. Y estos puntos otra vez disminuyo mirando a la izquierda. Pues tejo ya, bueno, sigo tejiendo, haciendo disminuciones en cada segunda fila. Y últimas cuatro filas recordamos que nos vamos a tejer con inclinación cuando se termina el rombo. Claro, aquí tengo 18 puntos, pues 52 filas serán. Y últimos ya os enseño también otra vez inclinación del hombro. Así que seguimos tejiendo, disminuyendo aquí en el centro. Aquí veis, ya no hemos tocado. Aquí el dibujo sigue y ahora en la fila me tocará hacer aumento por aquí. En la fila número 21 que tenía que hacer, no lo hice, pero bueno, ahora levanto el punto y ya está. Bueno, miramos desde la sisa. Desde el escote es lo que te tiene que salir. Y aquí justo termina mi rombo, por eso cuando os dije 52 filas, justo termina el rombito. Y aquí, por este lado, cuando ya última disminución aquí de 3 puntos, solamente hago disminución de 2 puntos. Si hiciste de 3, pues más importante que te cuadran bien los puntos del hombro, 33 puntos. En realidad da igual cuántas disminuciones hagas, de 3 puntos o de 2 puntos. Única cosa que tienes que tener en cuenta es, por supuesto, número total de puntos que hay para hombros, para que coinciden con la espalda. Y, pues, últimas cuatro filas. Yo estoy en la última fila 52, digamos, la fila de vuelta por este lado. Ya empezamos a tejer vueltas cortas. No llego a últimos 10 puntos, es decir, 2, 4, 6, 8, 10. Este me sobra. Es punto número 11, hebra adelante, quito el punto, doy la vuelta. Yo creo que aquí un poquito enrollado está. Y empiezo mi primera fila de vueltas cortas. Bueno, aquí tengo la ventana abierta. Pues tejo hasta el final. Ya aquí, ya sabéis, después de este rombo, ya no hago ningún punto de fantasía, sino tejo todos los puntos.
igual que antes por la espalda. El mitad y el mitad. Simplemente os enseño una parte y otra parte vais a hacer vosotras mirando, pues remirando el vídeo de la parte de espalda donde os enseñé vueltas cortas. Pues nada, hago aquí. No me gusta que este punto esté cruzado porque ya lo he cruzado y no sé cómo. Así, se ha ido por allá. Vale. Se ha ido donde no tiene que irse. Doy la vuelta. Mi segunda fila de vueltas cortas. Tejo hasta llegar a siguientes 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A ver. 2, 4, 6, 8, 10. Vale, este me sobra. Devuelvo. Hebra adelante. Redondeo el punto. Así con la hebra. Quito el punto, tejo hasta el final. Es mi fila número 3 y fila número 4. Vamos a tejer hasta el final. Y esta fila número 4, la última, voy a apartar esto. Vamos a tejer toda la fila hasta el final. Y ahora prepárate el ganchillo. Si has tejido como yo, con los puntos abiertos, vamos a unir los hombros. Ya llego a punto rodeado, levanto la hebra y tejo con el punto revés. Llego hasta el siguiente punto rodeado, levanto la hebra y tejo con punto revés. Y ya he terminado la fila. Y ahora vamos a ver. Bien, estos son mis hombros y ahora que voy a pasar estos puntos, bueno, que tengo en la espalda justo de este hombro y nos vamos a unir los hombros. Ya di la vuelta por el lado revés y ahora pues vamos a unir los hombros con el ganchillo. Pues introduzco en un punto, en siguiente punto y hago un puntito. El número de ganchillo en realidad es indiferente. Yo estoy utilizando número 4, pero bueno, se puede utilizar cualquiera que tienes a tu alcance. Más importante que no te aprietes mucho, porque no es amigurumi. Si no, es tu futuro jersey. Y pues nada, así. Con el ganchillo poco a poco tienes que unir los hombros y ahora cuando termino ahora os enseño. Y pues resultado final pues es lo que ha salido por un lado y por lado delantero. Mirad qué bonito ha salido, todos los puntos en su sitio y dibujos así cuadrados también, veis, incluso mejor que yo esperaba, porque cuando ya he dibujado en cuadrícula pues se ve distinto que se ve aquí, incluso me ha gustado cómo ha salido este junte. Y pues nada, voy a dar otra vez la vuelta y vamos a empezar otro lado que tenemos. Ay, tengo ya tantas cosas. Pues por otro lado,
Yo que aconsejo, porque no sé dónde vamos a finalizar, pues aquí, pues dejar un poquito larga la hebra. Pues vale, voy a utilizar otro ovillo de momento. Y por otro lado, recordamos que empezamos otra vez en la fila número 19. Así que mi marcador voy a poner en 19, porque ya aquí hemos tejido filas desde la sisa. Y pues introduzco la hebra, dejo así un poquito y recordamos que primero tengo que hacer una disminución de 2 puntos. Por cierto, disminución no a este lado, aquí habrá que cambiar sentido de los puntos, sí, es importante. Aquí siempre vas a cambiar sentido de los puntos para hacer disminución así. Porque este hemos hecho mirando a la izquierda y este tiene que mirar a la derecha. Si no, pues se me pasa explicar. Y aquí otra vez enganché mal. Voy a utilizar el ganchillo porque ya se me sale la hebra. Así que chicas, todo no me sale a perfección ni a la primera. Y así engancho. Vale. Es mi primera disminución y por este lado puedes tejer igual que por otro lado. Aquí también tenía que hacer ya disminución para cuadrar dibujos. Voy a hacer de 2 hebras así para que luego ya sea fácil. Y pues nada. Seguir aquí igual con tus dibujitos, haciendo rombos y haciendo disminución. Inclinación de los hombros se hace igual que por parte trasera, por este lado. También pues tejiendo con vueltas cortas, acortadas y cuando terminas pues lo unes esto con el ganchillo. Y si no te quieres unir con ganchillo pues también en función si has cerrado los puntos de los hombros. Aquí también los puedes cerrar y puedes unir con aguja lanera. Y luego ya os enseño cómo hacemos las mangas. Bueno, esto es lo que ha salido. Si tú tienes las hebras sin cortar, por ejemplo, como yo, aquí tengo todavía el ovillo por un lado y por otro, no he cortado. Y aquí nos quedan puntos de espalda. En principio yo quería hacer un I-cort, pero al final he cambiado opinión y pues vamos a cerrar estos puntos, bueno, pues simplemente con unos puntos deslizantes. Aquí pues paso con los puntos deslizantes debajo de estos puntos. Voy a hacer este punto también. Este ya luego se esconde para que por este lado esté así. Y pues los puntos en la aguja que me quedan. ¿Cuántos puntitos hice yo aquí? 3. Los puntos que me quedan, pues simplemente por lado revés, no por lado delantero, porque quiero que ahí se forma. Pues voy a cerrar así. Y esta trenza estará por este lado. Por otro lado estarán así como bolitas. Esto ya es a gusto de cada una también. Si quiere que atrás aparezca la trencita. A ver, ahora os enseño. Si has cerrado antes puntos de espalda, pues no pasa nada. Yo quiero que mi trenza está aquí dentro y por fuera, pues tengo este cierre. Pues aquí continúo cerrando y ahora cuando llego a otro lado, pues os enseño cómo finalizo este cierre. Bueno, aquí por otro lado, cuando terminan puntos de espalda, ya hice un puntito, pues simplemente pasar aquí con puntos deslizantes, pues este hasta este hombro. Y pues ya está. Aquí ya voy a tener un nudo. A ver. Y dejo un poquito la hebra y aquí tampoco me hace falta y aquí que voy a hacer
es un nudito. Y luego, por supuesto, al finalizar, yo voy a esconder todas las hebras. Y esta es por un lado. Y por el lado trasero, pues me sale esto. Se enrolla un poquito. Imagino que cuando ya se lava, no se va a enrollar. Precisamente no quería que se me enrolla. No sé si pasarme también con puntos deslizantes aquí para tener una trenza, porque da igual de qué lado hago, se desliza, o dejarlo así. Ya a nivel luego al ponerlo, pues ya siempre podré decidir si hago aquí, pues los puntos deslizantes aquí por este lado, así reforzar un poquito para que no se ve enrollado. Pero luego esto ya veré después de lavar, si hace falta, pues con el ganchillo pasaré aquí. Pues, y este es el cierre de escote que ha salido. No fijar de momento, porque esto, no juzgar de momento, mejor dicho, porque esta está sin lavar la borda. Además, el lino se estira luego muchísimo y se verá distinto. Y ahora pasamos a las mangas. Yo, para las mangas, digamos, voy a levantar los puntos y tejer en circular. Y pues igual, ¿cómo se levantan los puntos? Pues los puntos, en realidad, ya os dejo para que levantáis y luego os digo lo que me ha salido a mí. Los puntos, como aquí donde está la sisa, ese es el punto, pues este imagino que primer punto. Aquí habrá que ir con cuidado levantando o debajo de las trenzas, debajo de estos puntos orillo, o también se puede levantar entre los puntos. Esto puedes elegir también tú misma cómo levantar. Única cosa, tú vas a levantar los puntos y tienes que hacer cuatro aumentos, como hicimos aquí, cuatro aumentos, cuatro puntitas. Entonces, cuando vas a levantar aquí, 1, 2, 3, 4, y aquí entre los puntos haces un punto adicional. Luego otra vez 1, 2, 3, 4, 1 adicional. Y así solamente añades 4 puntos. Quizás no son 4, sí, como expliqué, quizás son un poquito menos. Pero bueno, simplemente cuando vas levantando, 1 adicional. Total, 4 adicionales por un lado y 4 por otro lado. Aquí donde hay costura, yo suelo levantar también un puntito. Y luego pues os explico cómo hacerlo. También a nivel de la manga, para tejerlo, pues tú tienes que decidir hasta dónde tienes que tener la manga o hasta muñeca. Yo, por ejemplo, en este jersey, como así es un poco veraniego, voy a hacer hasta aquí. Entonces me hace falta circunferencia de mi muñeca, que es por aquí. ¿Dónde está mi rotulador? Digamos, esta circunferencia, bueno, esta estará arriba, lo que me hace falta, pero habéis entendido que mi manga será así cortita, hasta aquí. Pues voy a tejer también punto elástico, igual 14 filas, este será 14 filas. Entonces, esta parte yo tengo que decidir en centímetros cuánto me queda desde la sisa hasta donde quiero tener la manga. En este caso también se puede probar o poner la cinta métrica. Pues ahora, cuando levanto los puntos, también habrá que pensar cuántos rombos hacer. Os diré cuántos puntos voy a tener, si quieres tener el mismo número de puntos, y cómo se distribuyen los rombos. Si tejes en circular, también puedes tejer con agujas rectas. Sí, por supuesto, puedes tejer con agujas rectas, pero no tiene sentido, porque vas a tejer simplemente con ida y vuelta. Si quieres así, también lo podrás hacer. Yo voy a tejer en circular, pues como es parte entre la sisa, tengo que pensar ahora, no tengo ya dibujado, pero voy a dibujar los rombos y distribución de los rombos en función de mis puntos. Y bueno, vamos a pasar a la manga. Total, en la manga tengo 65 puntos levantados. Pues ya os diré ahora distribución. 32 puntos por un lado, luego un puntito este de la junta y 32 por otro lado. Total, 65 puntos. También os voy a dibujar gráficamente. Mi muñeca, pues bueno, hasta donde quiero que llegue,
Mide más o menos 21 centímetros, he sumado uno para que no esté tan justo, así que 22 centímetros y son 35 puntos en mi caso. Y longitud que voy a querer, unos 28, 30 centímetros, más o menos. Estos centímetros son, digamos, 70 filas y de estos 70 filas he restado punto elástico, me ha salido como unas 56 filas recto. Pero también voy a ajustar un poquito en función de rombos. Yo creo que me va a salir un poco más, 58, antes de hacer punto elástico. Pero bueno, esto ya es ajuste cada uno como vea. Y luego, si yo aquí tengo 65 puntos, necesito llegar a 35 puntos. Tengo que restar 65 menos 35, me salen 30 puntos. Divido entre 2, sale 15. ¿Por qué entre 2? Porque disminuciones, si es la manga, aunque no en circular, yo voy a hacer por ambos lados del punto central. Esto ya os enseñaré también. Entonces, ¿qué hago? Filas totales que necesito tejer recto, que son unas 56, divido entre 15 y me sale 13 algo, pues redondeo hasta 4. Esto significa que en cada fila número 4 voy a hacer disminución. 4, 8, 12, etcétera. Si tejo desde arriba. De momento escuchamos. Como voy a hacer disminución, tengo que llegar a 35 puntos, pues más o menos en 4 filas, entonces tendré que tejer unas 60 filas. Al final voy a tejer unas 58 porque este número de puntos necesito que sea divisible entre 3, es decir, si quiero hacer el mismo punto de fantasía, este tiene que ser divisible entre 3, entonces seguramente voy a dejar aquí 36 puntos y aquí 65, es decir, en último fila, donde ya voy a tener, creo que el rombo de disminución será en fila número 58 aproximado que estuve contando yo, entonces ya tengo que aumentar un par de filas, pero bueno, más importante de los rombos. Rombos, según, bueno, como manga no es larga, me caben solamente dos rombos así. Y por este lado también. Así que aquí en principio estarán tres rombos, al finalizar dos rombos. Y esto cuadra con distancia entre los rombos 5 puntos. Si aquí recordamos eran 6 puntos, aquí serán 5 puntos. Y, chicas, es tan fácil que pues abrir un Excel y dibujar estos rombos, dibujar este rapport de los rombos para cuadrar todo en tus puntos. Si en caso tú tienes distinto número de puntos, puedes dejar más huecos. Aquí yo siempre guío a partir de punto central, entonces si yo tengo que distribuir los rombos, aquí tengo 20 puntos entre cada rombo. Y aquí me quedan, creo que empiezan 12 y aquí quedan 13. Entonces, ¿cómo voy a distribuir? Pues esto sí es importante. Vale, ahora antes de enseñar, si tú quieres tejer este manga desde abajo hasta arriba, pues dibujas igual, es decir, no tejer incorporada como yo tejo a la vez. Puedes tener por separado y luego más que nada coserla a esta parte. También puedes hacerla y unirlo. Entonces tú montas puntos abajo, tejes punto elástico, cual te gusta, pues uno por uno o eliges como elegí yo el punto elástico y empiezas aquí a aumentar hasta llegar hasta el final. Única cosa que tienes que cuadrar bien la longitud de tus rombos para que cuadra bien todo, para que no esté entrecortado. Si ves que no te caben los rombos, o es mejor aumentar unas filas, o si no te caben y te sobran muchas filas, pues teja algunas filas en punto liso, haciendo aumentos en caso donde corresponda. Y luego ya empieza con un rombo, segundo rombo, y si te sobran filas, también al final dejas las filas. Y así estará pues más bonito.
Pues vamos a ver distribución de puntos. Aquí tengo 65 que os dejé. Aquí dejo 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos. Sí, aquí entre marcadores 20 y también 20. Y aquí quedan 13. Y tejes, pues cuando levantas los puntos, solamente primera fila, tejes todos los puntos, es decir, no empieces el rombo. Y ahora a partir de segunda fila, voy a poner marcador a cero, a segunda fila, pues empieza a tejer marcando rombo. Solamente os dejo, voy a tejer esta fila para marcar inicio del rombo y os dejo luego tejer solas, solitas. Pues tejo estos puntos, estos. Y ya empieza mi primer rombo. Mi primer rombo empieza aumento, dos puntos juntos, mirando pues por ahí a la izquierda. Por esto intercambio sentido del punto. Este marcador, por supuesto, luego no me hará falta. Entonces, cuando tejo, yo quería que, claro, el rombo está súper centrado, entonces ya el piquito tiene que estar justo en el centro de la manga. Digamos en mi punto número 33. Aunque podría también montar el número par de puntos. Tejo todos los puntos, estos 20 puntos hasta marcador. Paso marcador y justo en el centro estará mi agujerito y dos puntos juntos mirando hacia la izquierda. Y pues así en circular termina la manga. Pues una fila se forma el rombo, otra fila sin disminuciones. Una sí, otra no. Bueno, disminuciones, aumentos. Este es marcaje del rombo. Y más que nada tienes que ir tejiendo recto. Ahora me queda en cuarta fila enseñar cómo voy a hacer disminución para que veáis. Pues aquí estoy llegando a mi fila número 4. Voy a hacer disminuciones por ambos lados de punto central, por este lado y por este lado, dejando estos dos puntos como una guía. Entonces, para hacer disminución, necesito cambiar por aquí el sentido del punto a otro lado y hacer mi primera disminución. El punto es final de tercera fila y ya empieza cuarta fila. Tejo el punto y aquí disminución sin girar puntos, sin nada. Pues así, mirando por este lado y pues sigo. Por supuesto que sigo. Sigo ahora con pues mis rombos y así hasta el final de la manga. Mirad, chicas, al final yo quería enseñar las mangas como yo lo hice. Como yo comenté, yo quería hacer aquí tres rombos y aquí un rombo. Resulta que ya me cabía así como por medio rombo, así más, digamos la mitad del rombo. Y esto es lo que hice, pues un rombo, si vais a ver, pues mirad, este es justo centro, si vamos a ver, aquí es un rombo y este es el mitad del rombo. Por otro lado del centro, lo mismo, el rombo y el mitad de este rombo. Si abro así en el centro, me sale así, ¿veis? Esta cosita. Es digamos por el mitad del rombo, no he seguido aquí con otro rombo. Y aquí por encima, pues justo tengo el rombo. Y al final, como la manga estará así, veis, estará bastante bonito porque esto estará en el, bueno, aquí dentro de la muñeca. Y aquí, pues estará así, todavía está sin lavar. Cuando se lava, esta lana se estira muchísimo. Y al final punto elástico hice solamente 7 filas. No quería hacer más, no, bueno, como es para mí, no quiero hacer ni más ancho ni nada, me pareció así óptimo. Pues nada, voy a seguir tejiendo otra manga, luego os enseño cómo está sin lavar para que veáis la diferencia después con la prenda lavada.
Y aquí os muestro labor finalizado. A la izquierda veis el jersey que todavía está sin lavar. A la derecha ya está lavado. Y chicas, os deseo felices creaciones a todas y que os salgan cositas bonitas.